Damos por comienzo el acto en conmemoración de los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia, que rinde homenaje a aquellos gigantes de espíritu, aquellos combatientes que tomaron una sublime decisión, luchar para ser libres. Quienes integramos las instituciones convocantes ICUF, Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina y Llamamiento Argentino Judío, recordamos con compromiso, mantenemos viva la memoria colectiva y hacemos nuestras las consignas de los valientes: no olvidar ni perdonar. Hoy, más que nunca, nos convoca esta fecha, porque en estos tiempos el fascismo se encuentra acechando, recuperando fuerza como en aquellas épocas. No olvidamos para que la historia no vuelva a repetirse. No perdonamos porque son crímenes de lesa humanidad que no perecerán en el tiempo. El coro popular judío Morge Gebirtig interpreta a continuación el himno de los partisanos.
Hoy, a 79 años del 19 de abril de 1943, el levantamiento del gueto de Varsovia sigue siendo un símbolo en la constatación de que la resistencia no solo era posible, sino imprescindible. Reivindicamos esa actitud que se multiplicó en otros guetos y campos de concentración. Fueron hombres y mujeres jóvenes, valientes, que armaron un ejército clandestino para enfrentar a la máquina bélica y asesina más grande de la primera mitad del siglo XX. Recordamos al joven estratega Mordejai Anielevich, que, como jefe de la rebelión, decía que su lucha no era solo por su supervivencia, era contra el feroz opresor nazi fascista en una batalla desigual. Valoramos su consigna por nuestra y vuestra libertad. En palabras del historiador judío Simón Dubnov, mientras caía en la resistencia, Schreit und Farschbreit, escriban y registren. Como dijo Mario Benedetti, todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se dispersa, el olvido está cargado de memoria.
Es posible registrar el pasado contra los militantes del olvido. Por eso, todos los años reforzamos el recuerdo de quienes sufrieron y murieron en la Shoah. Homenajeamos con el encendido de velas que simbolizan a los que nos dejaron el legado de ejercer la lucha por la vida y la libertad. Entrega la antorcha a Marcelo Orenstein, presidente de las dos organizaciones convocantes. La primera vela en memoria de los 6 millones de hermanos asesinados en los campos de concentración enciende la sobreviviente, señora Lea Novera. Una de las fechas más gloriosas de la lucha por la libertad de nuestro pueblo, el levantamiento del gueto de Varsovia. Es un momento que se demostró al mundo cómo se lucha por la libertad. Y yo tengo hoy el triste honor todavía de poder recordarlo. La segunda vela en memoria de los soldados caídos en Malvinas por decisión de quienes quisieron perpetuarse en el poder. Y en homenaje a los que sobrevivieron buscando en estos 40 años su reconocimiento. Enciende la vela el ex soldado ingeniero Daniel Malek. En memoria de 1.500.000 niñas y niños judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial, cuyo recuerdo sigue presente, al igual que el de aquel maestro que los acompañó, Janusz Korczak. Encienden docentes y adolescentes de los Kinder Club de las instituciones adheridas al IKUF. En memoria de los 30.000, de las 30.000 personas detenidas, desaparecidas por la dictadura que produjo el golpe cívico eclesiástico militar en nuestro país, entre quienes 1.800 eran judíos. Enciende la cuarta vela la señora Sara Whiteman, integrante de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, institución adherida al IKUF, ex detenida, encarcelada en Córdoba y en Devoto junto a su novio desaparecido. Integra la Asociación Nacional de Expresos Políticos de la Argentina. Quinta vela, en memoria de quienes fueron víctimas de los atentados contra las instituciones judías en Buenos Aires, la Embajada de Israel y AMIA, enciende la vela la señora Lucía Isi Añón, presidenta de la institución SIR de Ramos Mejía, adherida al IKU, para ratificar el compromiso de sostener y transmitir a las generaciones que nos sucedan el valor de la lucha contra la discriminación y la xenofobia. Sexta vela. En memoria de quienes en la actualidad pierden o hieren sus vidas en las guerras y conflictos armados desatados en todo el mundo. Reclamamos siempre por una solución pacífica, política y diplomática ante las diferencias, que reine la paz entre los pueblos. Por la urgente desmilitarización en el mundo, encienden las velas, la sexta vela, la señora Silvia Abaca desde Rosario,
y Silvia Levín desde Resistencia Chaco por el llamamiento argentino judío. Con nosotros presentamos al doctor Atilio Borón. Es sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Harvard, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Atilio Borón. Buenas tardes a todas y todos. La verdad, lamento no haber estado desde el principio, me perdí los primeros minutitos, pero estoy muy emocionado por la ceremonia, muy emocionado realmente, no solo por la recordación del gueto, de la heroica resistencia del pueblo judío en Varsovia, sino por la dedicatoria que ustedes hicieron a las niñas y niños judíos, a nuestros soldados, a los desaparecidos. Es algo que encarna lo mejor de la gran tradición humanista del pueblo judío, así que la verdad, disfruté mucho y me emocionó mucho ver toda esta ceremonia. Yo quiero decir, me habían pedido unas palabras, no muchas, no los voy a aburrir con una conferencia, ¿verdad? Pero sí unas reflexiones, compartirlas con ustedes, de que esa heroica lucha de aquella gente, ¿verdad? En Varsovia, en el año 43, el año en que yo nací, ¿verdad? Nací poco después del levantamiento. Fue una lucha extraordinaria. Ellos repelieron a un destacamento muy numeroso y complejo que mandó Hitler. Himmler especialmente se encargó de la operación a repeler el gueto de Varsovia y fueron derrotados. O sea, la valentía de esa gente que no tenía casi que comer, dónde dormir, cómo alimentarse, cómo curarse. Sin embargo, tenían una pasión, un ardor. Estaban totalmente dominados por esta aspiración de la libertad y de la justicia y del humanismo. Y lucharon y derrotaron a esa primera camada de salvajes que mandó el gobierno de Adolf Hitler en contra de los judíos del gueto de Varsovia. Luego mandaron una segunda, mandaron a un personaje repugnante, no recuerdo ahora el nombre, la bestia carnicera. Tuvo que incendiar prácticamente todo el gueto, porque no podían con la resistencia heroica de esa gente. Si me preguntaran de golpe ustedes, ¿no es cierto?, un ejemplo parecido, casi no hay en la historia, rebeliones de este tipo que pusieron en jaque a los poderes establecidos, nada menos que al poderío de la Alemania nazi, que había sometido prácticamente a toda Europa, y no pudieron con ese grupo, ¿verdad? Eran casi unos 400.000, según algunos estudios históricos, encerrados en un pequeño sector de la ciudad de Varsovia, sometidos al hambre, a las enfermedades, a la falta de agua, a todo tipo de limitaciones. Y sin embargo resistieron más de un mes, tengo entendido. Solo se me ocurre pensar como rebelión, como una forma extraordinaria de rebelión, la rebelión de Espartaco contra el Imperio Romano, que lo puso en jaque. Estuvo ahí nomás, ¿verdad? Espartaco de acabar con todo aquello. Bueno, y esta gente fue un desafío extraordinario, inesperado, para la soberbia, la arrogancia de los nazis, que consideraban que una raza inferior, fíjense la barbarie, una raza inferior les podía hacer frente, desarmados casi con sus puños. Esa gente se defendió y derrotó la primera oleada represiva que vino de parte del régimen de Hitler. Y creo que hay muchas lecciones, ¿verdad? La decía la compañera al principio, la resistencia es fundamental. Resistencia es absolutamente fundamental. Y a veces uno escucha muchos discursos fatalistas, diciendo, bueno, ya no hay nada que hacerle, son demasiado poderosos, tienen demasiados factores de poder a su lado y por lo tanto es poco lo que podemos hacer. Pero eso es falso. El heroísmo
del gueto de Varsovia demuestra que aún en condiciones tan difíciles siempre es posible luchar. Y además no nos queda de otra. Es decir, pongamos, grabémonos eso a la cabeza, no nos queda de otra. Lo único que podemos hacer es luchar y defender cada terreno posible de la libertad, la dignidad, los derechos humanos, la justicia. Porque el mundo, desgraciadamente, ha dado lugar, ha visto en los últimos tiempos, el renacimiento de estas ideologías perversas, como el fascismo, como el nazismo, alimentadas por la dinámica del capitalismo contemporáneo, que ha generado un marco en donde estas actitudes, lejos de ser combatidas, son actitudes que son vistas con una cierta indiferencia o complacencia, según los casos, ¿verdad? Y constituyen una amenaza mortal. A ver, este próximo domingo va a haber elecciones en Francia. No está del todo dicho, no está del todo dicho que la señora Marine Le Pen, cuyo antisemitismo, xenofobia, todo eso es bien conocido de parte de ella, no está dicho que vaya a ser derrotada. Tenemos ahí un problema muy, muy grave. No es seguro que vaya a ser derrotada. Y sería, digamos, un golpazo fenomenal. Pero ¿por qué tiene esa capacidad de captar la voluntad de un electorado como el francés? Bueno, por los estragos que está haciendo la sociedad capitalista en el mundo contemporáneo. Es decir, nunca hubo el nivel de desigualdad económica que reconoce hoy el mundo dentro de los países y entre los países ricos y los países pobres. Y eso genera actitudes intolerantes, actitudes que rápidamente se convierten en xenofóbicas y racistas y rápidamente derivan en antisemitismo así a todo dar. También en contra de otros grupos étnicos, ¿no es cierto? También la islamofobia, la rusofobia que estamos viendo en estos días. Y ojo con esto, que hay mucha gente que yo veo que incluso en la comunidad judía no están muy conscientes que cuando usted rasca un poco la superficie de la rusofobia, aparece el antisemitismo. Aparece el antisemitismo. Se lo digo como sociólogo. Tengamos mucho cuidado con eso. Detrás de esas críticas a Rusia, no se olviden cómo les llamaban a los miembros de la comunidad judía, digamos, sobre todo a principios del siglo XX. Eran los rusos rojos, revolucionarios. Digo. Entonces, este mundo capitalista que está sometiendo a las sociedades a rigores extremos, que les cierra oportunidades a casi todos, salvo una pequeña minoría, los sectores populares que no ven futuro. Porque si antes la educación fue una vía de mejoramiento económico y social, ya no lo es. Pero no solo no lo es en la Argentina, no lo es mismo en Estados Unidos. ¿De dónde sale la base social popular de Trump? Sale de esas familias de clase media que se vinieron abajo. Les doy un dato que no es mío, yo soy un buceador permanente en la internet de datos firmes, sólidos. La gente de Davos, el Foro Económico Mundial, la gran burguesía mundial, ellos publicaron un informe en donde habla de que el 50% más pobre de la sociedad norteamericana solo se ha empobrecido a lo largo del último medio siglo. Estamos hablando de sectores que antes, ahorrando, tenían capacidad de enviar a sus hijos a las universidades. Ya no más. Ya no más. ¿Por qué? Porque una universidad cuyo título le confiera al estudiante que viene de la baja clase media o de los sectores populares más o menos establecidos, bien organizados, va a cobrarle a los estudiantes por hacer el grado nomás, no hablemos del posgrado, el grado, la licenciatura
o el bachillerato, un equivalente a 50, 60 mil dólares al año, que es el ingreso típico de una familia de clase media baja en Estados Unidos. O sea, durante 4 años, si tienen un solo hijo, 8 si tienen 2, y quieren que vaya a las universidades, no pueden ni comer, ni viajar, ni alimentarse, ni nada. Ni enfermarse, ni tomarse vacaciones, ni nada. No tienen cómo. Y por eso cuando uno va a una universidad de primera línea en Estados Unidos, cada vez ve menos estudiantes norteamericanos. Y en Europa no es una situación muy diferente. Yo tengo una cantidad de gente que hicieron postdoctorados, no estoy hablando de gente sin nivel educativo, postdoctorados, por ejemplo en España, que no encuentra trabajo. No encuentra trabajo una persona, voy a poner el caso más notable, una investigadora, publicó ya 3 libros en muy buenas editoriales españolas, y esa señora, residente en Cataluña, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, ¿verdad? Con no solo un postdoc, 2 postdoc, no consigue trabajo, no hay. En Italia está lleno, caso semejante. ¿Cómo reaccionan algunos de estos? Bueno, algunos sectores reaccionan básicamente buscando chivos emisarios. Y el pueblo judío ha sido históricamente uno de los chivos emisarios favoritos en todo, en gran parte de Occidente. Occidente, no voy a hablar de Asia, de Occidente. ¿Se dan cuenta? Y agregan, junto con ellos, todos los que son diferentes, etc. Por eso, por ejemplo, el otro día, yo estaba mirando, haciendo un poco un surfeo ahí en la televisión, y aparece en la televisión alemana una señora, que después me enteré que era una alta funcionaria de un organismo de la Unión Europea, hablando de que, bueno, al fin y al cabo, hay que entender a Rusia, porque Rusia no es europea. Rusia tiene una parte de su territorio en Europa, casi el 80% está en Asia, y Rusia es un país bárbaro, como son los chinos, como son todos los orientales. Por eso nosotros tenemos que poner una frontera, levantar una valla, para evitar que Rusia se nos venga encima. Porque Rusia es equivalente al imperio, digamos, de los mongoles o de los tártaros. Van a venir a arrasar con Europa. Esto lo decía una señora doctorada, directora de un instituto de estudios europeos y euroasiáticos de la Unión Europea. No era una cualquiera. Y hablaba, ahora, fíjense, el prejuicio de esa mujer, trasládenlo, ¿cómo puede ser a nivel de un trabajador desocupado o un trabajador con muy bajo nivel de calificación profesional que ha perdido la protección sindical, como en la mayoría de los países? Piensen, en Estados Unidos casi no hay sindicatos. Y los pocos que hay están en el sector público, son importantes, pero no así en el sector privado. No sé si no me estoy extendiendo demasiado, les pido que me perdonen, porque veo que... Bien, entonces digo, esos sectores desprotegidos, desguarnecidos, víctimas de un capitalismo salvaje, ¿qué hacen? Bueno, van a refugiarse en una figura autoritaria, despótica, prejuiciosa, xenofóbica y casi con seguridad antisemita. Por eso el peligro es muy grande en Europa. Yo estoy muy preocupado por la elección del domingo en Francia y por el avance de estas actitudes en otros países, ¿no es cierto? En Italia, ni hablemos de Hungría, que Hungría está hace ya varios años, como 15 o 20 años, con Orbán, que tiene actitudes absolutamente repugnantes. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso y ver cómo aparecen en América Latina y aparecen en Argentina personajes que son portadores de la misma política, los famosos libertarios argentinos, que son una farsa absoluta, ¿verdad? Y de que tras el supuesto de defender la libertad absoluta, etcétera, lo que van a hacer en el fondo
instaurar, de ser posible, un gobierno autocrático, autoritario, prejuicioso, xenofóbico y probablemente antisemita. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado con la emergencia de estos sectores, que cuentan con una protección mediática extraordinaria, ¿eh? Porque les son útiles, les sirven para sus propósitos. Así como a la derecha alemana en Weimar le sirvieron al principio estos grupos nazis que ellos pensaban que los podían controlar y que se los tomaban en broma. Pensaban de que eran unos loquitos sueltos que a la larga los gobiernos socialdemócratas iban a ponernos en caja. Y fíjense lo que pasó, la historia alemana y el precio que pagó el pueblo judío por esa subestimación del peligro. ¿No es cierto? Acá también tenemos ese peligro y tenemos que estar muy conscientes y tenemos que estar dispuestos a resistir y a luchar. En un mundo, y con esto voy cerrando un poquito esta locución, en un mundo que estamos en medio de una transición fenomenal, que no está suficientemente bien reportada o difundida por los grandes medios de comunicación. Estamos ante un quiebre del orden mundial. Pase lo que pase y termine como termine la tragedia de Ucrania. Sería un tema larguísimo para tratar, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el resultado, acá se ha roto algo. Se ha roto ese precario orden mundial que teníamos antes y que ahora ya no existe más. Y que comienza a trasladarse no solamente en el terreno de la política internacional, en el terreno de la economía mundial. Porque resulta que una cosa es Occidente y otra cosa es el resto del mundo. Y lo que nosotros nos dicen, el mundo está condenando, qué sé yo, la agresión, invasión, lo que quieran de Rusia, etcétera, y está convalidando las sanciones, etcétera, etcétera. Cuando uno mira lo que pasa en los otros países que no son Occidente, ¿verdad?, se da cuenta que la historia ya es completamente diferente. Completamente diferente. Que hay una sensación de que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, ha impuesto una dictadura mundial que impide que las naciones se desarrollen, que impiden que Cuba, en lo peor de la pandemia, hubiera podido comprar jeringas para vacunar a su gente, que establecieron una dictadura mediática como no hubo ni siquiera en la época, en el apogeo de la Guerra Fría con la Unión Soviética. En aquella época uno podía leer los cables de la agencia TASS y podía leer lo que decía el Pravda. Ahora ya no se puede. O sea, una dictadura realmente mediática infernal. En 1980 se hicieron los Juegos Olímpicos de verano en Rusia. Ustedes recordarán, algunos de ustedes, porque son gente más o menos grande, recordarán. Hubo un veto del gobierno de los Estados Unidos. Carter vetó esos Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Pero el Comité Olímpico Internacional no vetó a Rusia. Ahora el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la Federación, qué sé yo, de felinos, de estos que hacen concursos para ver qué gatos más lindos, todo, han expulsado a Rusia, la han sacado del mundo, pensando que de esa manera Occidente se fortalecería. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los chinos, cuando ustedes hablan de Europa, ¿no es cierto? Yo he estado allá, y yo hablaba de Europa, y de repente uno de ellos, porque son muy, muy polite, ¿no? Como se dice, muy diplomáticos, me dijo, mire, usted habla de Europa, pero para nosotros es la península europea. Claro, cuando uno mira la gran masa continental euroasiática y ve Europa, y Europa es un pedacito chiquitito, es realmente una península. Pero Europa más Estados Unidos y Canadá se presentan como representantes universales. Lo fueron durante un tiempo, pero ya no lo son más. Y este es el signo de nuestra época. ¿Cómo nos reubicamos ahí? Es un gran desafío. Un gran desafío inclusive para el gobierno de Israel. Ya vieron la reacción que tuvo la Knesset en relación a Zelensky.
¿no es cierto?, que comparó lo de Ucrania con el Holocausto. Allá se enojaron muchísimo con él. Pero ¿esto qué habla? Habla de un mundo en una transición extraordinaria, que no es el que era hasta hace apenas un año, y dentro del cual tendremos que ajustarnos para preservar nuestra autonomía, nuestra independencia, que no nos arrasen, y que no nos arrastren a librar una guerra que no es nuestra. Porque no se equivoquen en una cosa, acá el objetivo no es Rusia, el objetivo de Estados Unidos no es Rusia, el objetivo de Estados Unidos, de la OTAN, es China. Está dicho y escrito. El que no lo quiere leer y no lo quiere escuchar, que no lo escuche. Pero está dicho y escrito. Yo lo he puesto en mi blog también, en atilioborón.com.ar, que por supuesto todo lo que hayan ahí ustedes lo pueden tomar y llevar y hacer lo que quieran con él, difundir, ¿no es cierto? atilioborón.com.ar. Pero yo plantea, el secretario general de la OTAN dijo que nosotros ahora tenemos que enfocarnos hacia el Asia del Indo-Pacífico, ¿verdad? O sea, China, porque China es la mayor amenaza al orden mundial. O sea, la guerra de Ucrania es una especie de prefacio de lo que podía llegar a ser una guerra en Asia, una guerra que tiene como pretexto la independencia de Taiwán. Entonces digo, y termino con esto, estamos, ahí está. Por favor, cualquier cosa que encuentren ahí, la toman y la difunden si les gustan, y si no, ponen una crítica y punto, no hay problema. Pero estamos en ese punto de clivaje de la historia y se requiere mucha sabiduría, ¿verdad?, mucha perspicacia para actuar realmente con responsabilidad. Por eso mi enojo con el gobierno argentino cuando en Naciones Unidas se plegó a la propuesta de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué digo mi enojo? Porque no había ningún informe elaborado por ningún organismo de Naciones Unidas que hubiera certificado que lo de Buja, o de Bucha, fue una matanza organizada por Rusia. Cuando uno escucha la otra campana, le echa la culpa a los otros, a los nazis, que los tuvieron como rehenes. No sé cuál es la verdad, pero lo que yo digo es que así como acá la doctrina Irursun se aplicó para poner preso a una persona que podría ser sospechosa de haber cometido un delito, pero mientras se lo investigaba iba preso, lo cual altera el orden jurídico, se hizo lo mismo con Rusia. Si Rusia era culpable, me parece muy bien que lo hubieran sancionado, expulsado del Consejo de Derechos Humanos, pero tengamos el informe. Tengamos el informe, a mí no me pueden meter preso si no hay un informe que me acusa y prueba fehacientemente que cometí un delito. Bueno, lo que hizo Argentina fue esa tontería de acompañar a Estados Unidos para congraciarse con Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubo muchos países pequeños en América Latina que no acompañaron. No solamente Brasil y México no acompañó, El Salvador, Trinidad Tobago, Belice, algunas islitas chicas del Caribe, que dijeron que se abstenían. Nadie pedía que Argentina votara en contra de esa propuesta americana, pero abstenerse hasta que haya pruebas. Y si hay pruebas fehacientes, si las Naciones Unidas elaboran el informe y demuestran que efectivamente ahí hubo una matanza, ¿no es cierto?, y que los responsables fueron las tropas rusas, tienen toda la razón de condenarlo y echarlo del Consejo. Pero por favor, las pruebas. Bueno, nuestro gobierno no actuó así. Y les digo que, además, y termino con esto, cuando quienes dicen eso son gentes que convirtieron al carnicero del pueblo judío que estaba en Ucrania, el señor Stepan Bandera, que lo habían ocultado bajo la alfombra durante décadas y ahora tiene monumentos y lo transforma en un héroe nacional. Si esa gente me dice que Rusia es culpable, bueno, yo personalmente tengo dudas gravísimas y no les creo a ellos. No les creo. No les creo. Y no le creo a un gobierno que ha consentido el auge del neonazismo y gente que viene con la esvástica otra vez tatuada o puestan sus uniformes, que a mí esa gente me produce un rechazo inmediato. Y no les creo nada. Ahora,
Si llegaran a probar que Rusia cometió, vuelvo a decir, bueno, la sanción. Pero por eso mi enojo con el gobierno argentino. Bueno, yo termino, la verdad es un tema apasionante. Además, ustedes son dos instituciones que hacen una labor extraordinaria y que para mí apoyar en lo que ustedes hagan, no solamente en Buenos Aires, sino en Santa Fe, en Lanús, en varios lugares en los cuales he estado, para mí es una cuestión de honor. Así que les digo simplemente que me los abrazo conmovido por ese homenaje, por ese encendido de velas, ese recordatorio a esa gente que luchó con tanto heroísmo, con tanta pasión, dando un ejemplo de humanidad al mundo, y decirles que no nos olvidemos que el año que viene habrá que hacer algo muy especial porque serán 80 años, 80 años de esa gesta realmente extraordinaria. Bueno, y ojalá que el COVID y la edad y todo me permita compartir con ustedes ese momento y celebrarlo inclusive ya de manera presencial, conmemorarlo, conmemorar esa hazaña gigantesca que cometieron esos casi 400.000 judíos encerrados por los nazis en el gueto de Varsovia. Les mando un gran abrazo y buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Atilio. Nos vemos pronto. Y continuamos con el acto. Damos lectura a un poema escrito por Rosa Galestok, exalumna de la Escuela Shklovsky, excolona de Summerland e integrante del llamamiento argentino judío y radicada ahora en La Plata. Ella dice: acá estamos, Mirzay Nendó. No fueron monstruos entre nosotros, se nos parecen, pero pertenecen al infierno. No saben quién es ser sin su odio. Nunca más seremos masacrados, nunca. La cuenta sigue impaga. Nuestro es el amor y la memoria. Nunca morirán los matados, humillados, dañados. No se perderán. Acá estamos en su nombre. Uno por uno seguirán viviendo, porque la memoria será eterna. Pagarán la cuenta los malditos, la pagarán como sea, viéndonos ser indestructibles, creciendo. Somos todos los que fueron y seremos siempre más, porque es nuestro el amor y crece. A continuación, y en nombre de las instituciones convocantes, damos la palabra a la licenciada Miriam Zafirstein, vicepresidenta del llamamiento argentino-judío. Te escuchamos, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos acá, convocados por el ICUF y por el llamamiento argentino judío para conmemorar, para recordar en conjunto un nuevo aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Hoy recordamos ese 19 de abril del 43, hace ya 79 años, en el que partisanos y partisanas del gueto de Varsovia protagonizaron el primer levantamiento armado judío contra la maquinaria nazi. Hoy estamos acá porque Mirzay Nendó, o sea, estamos acá, en yiddish se dice Mirzay Nendó, como dice el himno de los partisanos. Hoy también estamos acá porque no perdonamos y no olvidamos la barbarie nazi. Y también estamos hoy acá porque nos reconocemos como descendientes, como herederos de esos que lucharon por un mundo diferente, ¿sí? Por estos combatientes del gueto de Varsovia, ¿sí? El lema de ellos, el lema que decía, por nuestra y vuestra libertad, por nuestra y vuestra dignidad, ese lema es nuestro lema. Sus banderas son nuestras banderas, su lucha es nuestra lucha, ¿sí? Pero esta lucha contra el nazismo, y esta lucha es importante decir que cada vez, en cada aniversario, es fundamental que la resignifiquemos desde el presente, porque la lucha contra el nazismo no terminó, siempre surgen nuevos huevos de la serpiente, ¿sí? Así como estamos los herederos de los combatientes del gueto de Varsovia, están los herederos de Hitler, de Himmler o de Strupp, de este general de la SS que comandó la eliminación del gueto. Entonces, como están sus herederos,
Nuestra labor es identificarlos y combatirlos. ¿Sí? Entonces, en relación a esto, lo que queremos es compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden ser útiles. Y lo vamos a como enmarcar en tres ítems fundamentales. En principio, queremos recordar que este tipo de ideologías se presentan ya sea en forma explícita, abierta, pero también, es más peligroso, se presentan en forma encubierta, enmascarada. En segundo lugar, vamos a destacar la importancia de la unidad, de nuestra unidad, para poder combatirlas. Y finalmente, lo que queremos destacar, remarcar y subrayar, que el objeto de odio de la ideología nazi puede ser totalmente diferente, pero la ideología es la misma. Entonces, tomemos primero el primer punto, ¿sí? Las formas en que este tipo de ideologías se pueden manifestar, ¿sí? Decimos, se puede manifestar de forma explícita, abierta, sin ningún tipo de máscara, sin tapujos, pero también se presentan de forma enmascarada, ¿sí? De las primeras, de la forma explícita, hay muchos ejemplos, podemos nombrar algunos, ¿sí? De la actualidad, para reconocerlos. Tenemos, qué sé yo, el batallón Azov ucraniano, por ejemplo, qué sé yo, manifestando su rusofobia así abiertamente con toda la simbología nazi. Podemos nombrar a este líder Paludan, este líder neonazi sueco-danés, ¿sí? Que llamó hace pocos días a quemar todos los libros del Corán. También tenemos, por ejemplo, que lo nombró Attilio Borón, a Marie Le Pen, con su promesa electoral de prohibir el uso público del velo tradicional islámico. Y tenemos también, por ejemplo, ya yendo más al ámbito local, a Biondini, pero sobre todo al Biondini de los primeros tiempos, en los tiempos en que él encabezaba el partido Nuevo Triunfo, donde abiertamente se manifestaba como nazi, usaba la svástica, usaba, qué sé yo, el saludo nazi, y también proponía, por ejemplo, como fecha aniversario de la conformación de su partido, el 20 de abril, en clara alusión al aniversario del nacimiento de Hitler. Eso como ejemplo nomás de la forma explícita. Ahora también se presentan enmascaradamente. Ese es el problema, que a veces uno no los detecta, ¿sí? Ocultan su filiación nazi. Sí, en este caso, sus representantes en público abiertamente pregonan civilización, republicanismo. Y en las sombras se encargan de organizar, por ejemplo, una Gestapo antisindical. Pero para aclarar bien esto, es muy útil volver al ejemplo de Biondini, porque él pasó en poquito tiempo de una forma explícita a una forma enmascarada, ¿sí? De tan burdo que es su ejemplo, aclara. Sí, en los tiempos de Nuevo Triunfo, él abiertamente se declaraba heredero de los nazis, pero tenía un problema. ¿Qué problema tenía? No lograba la personería jurídica, lo intentó una y otra vez y rebotaba. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la estrategia? Borró cualquier tipo de alusión a su filiación nazi, cambió de nombre a su partido, ya no se llamó Nuevo Triunfo, sino primero Bandera Vecinal, y después Frente Patriota. Y de este modo logró la personería jurídica. Eso pasó en 2014. Y gracias a que consiguió la personería jurídica, poquito tiempo después, en el 2016, logró que jóvenes de su partido participaran, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que logró. Logró que participaran en un encuentro de jóvenes políticos que se organizó en la Casa Rosada, en los tiempos de Macri, ¿sí? Obviamente, a los que organizaron el encuentro, se los requete criticó y cuestionó por haber invitado a jóvenes neonazis a la Casa Rosada. ¿Y qué contestaron? No, oh, no se trata, ¿sí?, de representantes de un partido neonazi, se trata de representantes de un partido vecinal. Enmascarados pasan, ¿sí? Entonces, hace tiempo, sí, en fin, ¿no? Es así, hace tiempo que nos venimos preguntando y charlando entre todos, preocupados por el avance de este tipo de ideologías, ¿sí? Por cómo proliferan, cómo sus consignas se van naturalizando cada vez más. Y también
nos preguntamos qué hacer, cómo combatirla, ¿sí? Entonces, en este punto, lo fundamental, y con esto paso al segundo punto, es la unidad. Solo unidos frente a un enemigo común vamos a poder conseguir algo, respuestas, en ir encontrando, creando respuestas, ensayándolas. Solo si el campo nacional y popular se une en defensa de los derechos humanos, de la democracia, en la lucha constante y permanente, ¿sí?, contra cualquier tipo de discriminación, xenofobia o racismo, algo vamos a poder lograr. Y en este caso, los combatientes del gueto de Varsovia son nuevamente un ejemplo, porque ellos formaron una fuerza de combate. Pero la fuerza de combate que conformaron no era homogénea. Estaba formada por dos grandes grupos. Por un lado estaba Shomerat Zahir, ¿sí?, liderada por Mordejai Anilevich, y por el otro lado estaba el Betar, comandada por Frenkel. Entre estos dos grupos había profundísimas diferencias, pero las dejaron de lado para unirse frente a un enemigo común. Entonces, así como fue importante entonces unirnos frente a un enemigo común, lo es hoy día. Ahora bien, para lograr esta unidad hay un montón de cuestiones que deben ser despejadas, aclaradas, antes de poder, para poder lograr. Hoy nos va esta unidad, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en una, ¿sí? Que es que el objeto, el blanco de los nazis, es variable, pero la ideología de base es constante. O sea, el blanco de odio, y cuando decimos odio no es solo odio, es temor, odio, el objeto que es discriminado, segregado, perseguido, incluso planteado como eliminar, varía. Pero la ideología de base es una, es como un hilo conductor que permite entender toda esta variación, ¿sí? Es el denominador común. Porque no es cierto, y esto es importante que lo repitamos una y otra vez, que el único blanco del odio nazi sea el judío. Ni lo fue, ni lo es hoy día, ¿sí? En sus orígenes. Es cierto que en sus orígenes, a la mitad del siglo XX, el blanco predilecto del odio nazi eran los judíos, pero incluso entonces no era exclusivamente los judíos. Los nazis persiguieron y eliminaron a gitanos, a opositores políticos, comunistas, anarquistas, socialistas, también persiguieron a, como es, homosexuales o personas discapacitadas. ¿Y qué pasa actualmente? ¿Desapareció la judeofobia? No, claro que no. Pero existen otros blancos de odio tan destacados, o incluso más destacados, que la judeofobia. Podemos nombrar algunas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la islamofobia. Está también la xenofobia o la fobia a los extranjeros. También en nuestro país vivimos en carne propia la fobia y odio hacia aquellos que luchaban por un mundo más justo, digno y equitativo. Fobia y odio que terminó en el genocidio orquestado por la última dictadura cívico-militar. Tenemos también la fobia y odio a los sindicalistas, a los opositores políticos, incluso hasta a los políticos en general, por eso el latiguillo de Milei de eliminemos la casta política, ¿sí? También tenemos el odio hacia los representantes de los pueblos originarios, hacia los pobres. Y tenemos una fobia que últimamente cobró una visibilidad terrible, que es la rusofobia. Y justamente en la rusofobia me quiero detener, por dos razones. En principio, porque está siendo súper fogoneada en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, porque de la cantidad de los millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra el nazismo, la mitad eran rusos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con esta rusofobia? Se escucha, en relación obviamente al conflicto entre Ucrania y Rusia, se escucha que sería ilógico hablar de una nazificación de Ucrania simplemente por el hecho de que Zelensky, su presidente, es judío. Y esto no es así.
No es así, no se sostiene de ninguna manera, porque es cierto que los neonazis ucranianos, estos que levantan estatuas y nombran calles en honor a líderes que colaboraron con los nazis, en la actualidad no tienen al judío como blanco de odio predilecto, pero no por eso son menos nazis, ¿sí? Varía el objeto de odio, pero la base, la ideología de base es la misma. Si la ideología de base es la misma, también debe ser igual nuestro esfuerzo por combatirla. Estas son algunas cuestiones que queríamos compartir para reflexionar un día como hoy. Para cerrar, me gustaría y nos gustaría compartir con ustedes una poesía. Una poesía breve, bastante conocida, pero hay que volverla a leer una y otra vez, que es, por un lado, subraya, destaca el peligro de la indiferencia frente a los avances del nazismo, pero también nos puede servir hoy para ver cómo este blanco del odio nazi es variable, es absolutamente variable. Esta poesía se llama Y vinieron por mí, y fue escrita por el pastor luterano alemán Niemöller. Muchas veces se le atribuye a Brecht, pero no es de Brecht, es de Niemöller. Así que bueno, lo compartimos. Entonces dice, y vinieron por mí. Primero vinieron por los socialistas, y no dije nada, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada, porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí. Bueno, esas son las reflexiones que queríamos compartir hoy. Con el acto, y vamos a escuchar al coro popular judío Morge Gebirtig de Likuf, bajo la dirección del profesor Marcos Biret. Interpretan la canción Sbrennt. Sbrennt. Briderlech. Sbrennt. Unser Ohrenstädtel ne wegbrennt. Heiße Wind mit ihr Gossen reiß und brech und unser Glossen starker noch wie wilde Flammen. Anzalun schon brennt. Und ihr steht und guckt da so sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, da so ihr, wie unser Städtel brennt. Yeah.
continuación, damos lectura a una adhesión y saludo que llegó de la Asociación Israelita del Uruguay, Haim Shitlovsky. Estimados amigos del ICUF Argentina, la Asociación Cultural Israelita Dr. Haim Shitlovsky, Movimiento Judío Progresista del Uruguay, adhiere y saluda calurosamente a este acto de conmemoración del 79 aniversario del heroico levantamiento del gueto de Varsovia, a realizarse el día 21 de abril, hoy, a través del canal YouTube. Compartimos la voluntad del homenaje permanente a ese grupo de valerosos combatientes. El ejemplo de estos héroes guíe a todos los luchadores por la libertad y la dignidad del ser humano en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Saludo fraternal, Comisión Directiva de Asi Shitlovsky, Movimiento Judío Progresista del Uruguay. También llegó otro saludo, una adhesión de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, ASIC. Adhiere a la realización de este acto de conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia y saluda a los compañeros organizadores con el convencimiento de que recordar el horror del Holocausto sirva de testimonio para reconocer los peligros de la intolerancia al servicio del poder. Además, traer a la memoria la gesta del levantamiento es una inspiración para las actuales generaciones, ya que luchar tiene sentido porque un mundo mejor es posible, por nuestra y vuestra libertad. Esta adhesión de la Asociación Cultural y Deportiva Israelita y L. Pérez también llegó una adhesión que necesita. Deseo haber compartido con ustedes de manera virtual para así hacerlo federal y a todas las personas que colaboraron con su realización. Gracias, buenas noches. Lembrai-me, Hashem.